Encontramos con la primera dama del municipio. Bienvenida, doctora, ¿su nombre es? Dora Restrepo. Hola, ¿cómo estás? Doctora Dora, pues bienvenida al Parche de Televisión. Ok, gracias. El saludo para la gente de Yumbo, que nos está viendo a través del mundo. Un saludo especial en este domingo de Pascua, de felicidad, de reconciliación. Bueno, invitándolos a todos, que Jesús haya nacido en ustedes, como en nosotros, para un bienestar de todos mis amigos yumbeños. Y seguimos con las imágenes de la Virgen de la Alegría hoy. Agradecemos pues a todos nuestros patrocinadores, Hugo, de esta transmisión, a Apuestas Unidas de Yumbo, al doctor Moisés Orozco, al señor del buen consejo, David García Jaramillo, a Supergiros, Criadero Mis Dos Potrillas, ya publicidad móvil Uriel Inglis, a la Cooperativa de Transporte Ciudad de Yumbo y el equipo del Parche de Televisión. Pochichódromo. Claro, pero ¿qué podemos hacer? Pues el pochichódromo, ¿usted qué piensa hacer en la política? ¿Va a votar por Juan Manuel Santos, o va por la U, o va por el Partido Liberal? Pero hoy no puedo hablar de política. Hoy no puedo hablar. ¿Cómo estamos de resurrección? Hoy estamos hablando de reflexión, de resurrección, pero con mucho de alegría. Doctora Alba Leticia Chávez, bienvenida pues a los micrófonos y las cámaras del Parche de Televisión, porque usted sí está en el parche. Pues siempre, porque el que está fuera del parche no está en nada. Doctora, ese es el mensaje que queremos llevarle. Está la nueva productora de Yumbo para el mundo. Toda la gente del mundo la está viendo a través de www.elparche.tv. Pues bienvenida y dele el mensaje a la gente de Yumbo. Pues a ver, a mí me parece bien significativo que quienes estén trabajando con el parche, es uno de los voceros míos de la época del Consejo Municipal de Juventud. Me alegro mucho, amigo. Doctora, pues como siempre, siguiendo los buenos pasos de los líderes de Yumbo, y además de eso, doctora, usted que fue alcaldesa de Yumbo, tiene toda la autoridad moral y además que acompaña las procesiones y siempre está pendiente de su municipio de Yumbo. Sí, a ver, yo puedo estar en cualquier lugar, pero el día domingo de Resurrección estoy con todos los yumbeños participando en un patrimonio cultural como es la resurrección de la procesión. Y doctora, ¿cómo olvidar pues al señor Tomás Chávez, que era uno de los grandes gestores de estas fiestas de la Virgen de la Alegría? Bueno, mi papá fue una persona que vivió aquí, si bien es cierto, no es yumbeño, siempre nos hizo amar mucho a Yumbo, porque fue el que nos dio la oportunidad de ser lo que somos. Muchas gracias y lo felicito. Estos programas de tecnología, de televisión por internet, es muy bueno. Pues agradecemos por la participación y bienvenida pues de nuevo al Parche TV, su nueva casa. Ah, muchas gracias. Y no se preocupen que los bochinches también se los llevo yo a ustedes. Bueno, doctora, muchas gracias. Pues.